Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Déjenme contarles de que ahorita hemos venido como primicia, señores. A ver cómo está el parque, les cuento. Ya le quitaron las láminas que lo cercaban, señores. Así es que vamos a mostrárselos de primera mano cómo quedó el parque. Así es que acompáñenme. A ver cómo está el parque. Bueno, señores, es así. ¿Cómo está el parque? Miren, acá les cuento. Este es ya el parque, señores, para que ustedes vean cómo está. Como ustedes pueden ver, pues ya las personas andan acá disfrutando, ya están sentados leyendo el periódico acá en el parque, señores. Podemos ver acá de que está muy muy bonito, señores. Para algunas personas dicen de que pues está falto de sombra, y la verdad pues así es, señores. Ustedes pueden ver, no se ve mucha sombra por acá, pero hay que demostrar cómo ha quedado. Bueno, nos comentan por acá de que la reapertura formal pues va a ser ahora en la noche, y van a culminar pues con el cierre de campaña de la alcaldesa Milena de Escalón. Así es que es así como se va a dar por inaugurado, me imagino yo, este parque, ¿verdad? Porque ahorita solo han quitado las láminas y la gente pues aquí anda sentada, ya anda conociendo cómo queda el parque. Ahí anda la gente ya dándole mantenimiento a la gramita para que el parque siempre se vea muy bonito. Así es que, bueno, aquí anda la gente del CAMP también, que está guardando el orden. Y acá las ventas, señores. Ahí están las ventas siempre. No pueden faltar las ventas. Así es que, como ustedes pueden ver, es así como está nuestro parque. Vamos a ir a dar una vueltecita para que ustedes vean cómo ha quedado el parque, señores. Bueno, nos comentan de que ahora pues va a ser el cierre de campaña política de nuestra alcaldesa Milena de Escalón, y aquí es donde se va a hacer, en esa callecita es donde ella va a tener su cierre de campaña hoy. Y pues a consecuencia pues ya el parque ya está abierto. Como ustedes pueden ver, ya la gente anda acá. Y hacíamos aquí la gestión de preguntar que qué iba a pasar con las personas de las que tienen ventas acá a los alrededores. Así es que ya vamos a consultar por ahí, vamos a ver si podemos hacer algún par de entrevistas por acá para que la gente pueda tener una mejor explicación de qué es lo que está sucediendo.
Se engañan patrañas, las que debo soportar, insultos y miradas, las que debo. Bien, señores, entonces acá estamos. ¿Nos regala su nombre, jefe? Vladimir Orellana, gerente de mercados. Gerente de mercado, don Vladimir, nos hacían la pregunta a nosotros de qué iba a pasar con todas las ventas que estaban anteriormente instaladas dentro del parque. Ok,
Con respecto a estas ventas, tenemos un acuerdo con la directiva. Hay una directiva aquí de los vendedores del Parque Libertad. El acuerdo es que mientras no hayamos terminado la construcción de la plaza que vamos a construir aquí a 100 metros, 150 metros, mientras no hayamos terminado la plaza Centro Histórico, se va a llamar, que es para todos ellos, las ventas de torta y todas las ventas, ellos se van a mantener, como lo vemos ahorita, en la acera del parquecito Kessel, pero comprometiéndose ellos a nadie ingresar aquí al parque, ¿verdad? El parque ya a partir del día de ayer, a partir del día de hoy, que ha sido abierto, va a ser respetado como un lugar de esparcimiento de la familia Santaneca. O sea, de que ya ventas acá dentro del parque ya no van a permitir. Ventas dentro del parque ya no van a volver a ver, ¿verdad? ¿Y con los vendedores ambulantes? Con los vendedores ambulantes son parte, también están, representados por esta directiva, ajá, ¿verdad? No, ningún vendedor de los que andaba antes acá en el parque, ¿sí? Ningún vendedor, ninguno de ellos está, digamos, dejando de ser representado, porque esta directiva lo representa a todos. Y el acuerdo es de todos entonces, ¿verdad? Con la, ajá, municipalidad. Entonces esa placita que van a construir, la van a construir después de hoy terminado este parque acá. Sí, la plaza ya está aprobada, ya están aprobados. Ahorita me agarro usted en curva, como decimos los salvadoreños, pero sí, son 200 mil y algo lo que se va a invertir en la propiedad que se compró aquí a 150 metros, donde va a estar la plaza Centro Histórico, en donde ahí se van a ubicar todas las ventas de torta, las ventas de chévere, las ventas de yuca, típicos, y las demás ventas, y los demás vendedores que han acostumbrado a vender aquí en el parque. ¿Y ya el parque ahorita ya está al 100% terminado o faltan algunos detalles? Fíjese que como no es mi área, pero sí podemos ver de que el parque ha quedado precioso, usted puede ver. Me imagino, yo estaba viendo, por ejemplo, el personal de CLES aquí hace un rato y con personal de nosotros de la alcaldía, algunos detallitos tal vez han de faltar, pero prácticamente está terminado. Está terminado. En su mayoría, sí. Ah, su mayor parte. Entonces podemos decir de que las gentes, las personas que tienen sus ventas a los alrededores, sí están en mutuo acuerdo con ustedes de no ingresar con ventas dentro de las instalaciones del parque. Sí, así es. Hemos tenido mesa de diálogo, nos hemos sentado a platicar y sabemos de que a todos nos conviene. Nos conviene a la municipalidad, pues le conviene a la señora alcaldesa porque está, ha tenido la oportunidad de presentar esta bonita obra a los santanecos, y le conviene a ellos también porque más gente va a venir aquí al parque y les va a consumir a ellos también, ¿verdad? Siempre manteniendo el orden, que es la parte donde ellos se han comprometido con nosotros, la municipalidad. Ok, de acuerdo, muchas gracias, muy amable por su tiempo, oye. Un gusto, a la orden. Bueno, muchas gracias. Bueno, y ustedes son algunos representantes de las ventas que están acá alrededor. Sí, buenos días para toda la comunidad santaneca, salvadoreña, para toda Latinoamérica en especial. Nosotros somos líderes sindicales, mi nombre es Carlos Ramos, soy secretario general de Astrivenza, organización de vendedores. Ahí estoy en compañía de mi compañero Luis Flores, que también es sindicalista, explicarle a la comunidad santaneca de que hemos tenido mesas de acercamiento con lo que es la municipalidad, con lo que es la Comisión de Ordenamiento de Espacios Públicos. Y bueno, gracias a Dios, primeramente gracias a Dios que se ha logrado llegar a un acuerdo con la alcaldía de que los vendedores van a quedar ubicados ahí, pero en un orden, en un aseo, sabiendo, partiendo desde que ya el parque ya está terminado en su mayoría, al 100%, tiene que estar todo higiénico, saludable, para que la gente pueda acercarse y visitar y de paso puedan departir de comidas típicas que hay aquí en el área y de igual manera invitarlos a que se acerquen y que vean el parque, que visiten a los compañeros trabajadores por cuenta propia. Que ofrecen sus productos, empezando por bebidas, refrescos, yuquita frita, panes famosos mataniños.
Pero igual, voy a dejar a los compañeros aquí para que den sus palabras. Y nuevamente agradecerle a la alcaldía el que haya tomado a bien tomar en cuenta a los vendedores y llegar a un acuerdo y evitar un desalojo y una confrontación. Muchas gracias. Bueno, usted, su opinión acerca del convenio que tienen entre vendedores y municipalidad. Bueno, tengan buenas tardes a nivel de todo Latinoamérica y El Salvador. Este día pues damos primero gracias a Dios porque Él es el que hace todas las obras y hemos llegado a acuerdos con la municipalidad de que la gente pues va a estar en su aseo normal, va a tener su bolsita para echar la basura y va a estar ordenada, tanto aquí toda esta gente como la de allá de enfrente, ahí de la catedral. Llegamos a acuerdos con la alcaldía que esta gente no se iba a desalojar, no que se iba a ordenar, pero llegamos a un acuerdo también que en el Parque Libertad pues no va a haber ventas, no que la gente va a estar alrededor, es las ventas del parque, hacia enfrente. Y gracias a Dios, pues les digo, estamos haciendo un gran papel, un gran trabajo entre la alianza sindical y la directiva de acá del Centro Histórico, que hemos llegado a acuerdos y nos hemos entendido con la alcaldía y nos hemos entendido con ellos como directivos. Mi nombre es Luis Flores, soy presidente de Funge Salva. Funge Salva es una fundación que ha hecho una alianza con los cuatro sindicatos y la directiva del Centro Histórico para estar viendo la problemática de los vendedores y buscándole solución y llegar a acuerdo con la alcaldía. Gracias a Dios que no hemos tenido los choques que hemos tenido anteriormente con las administraciones, que hemos venido a manifestarnos o a exigirles que nos cumplan los derechos. Gracias a Dios, a última hora, pues veníamos en una incertidumbre, llegamos a acuerdo con la alcaldía y esos son los acuerdos que van a respetar. O sí que el vendedor que no respete, pues lamentablemente le decimos a la alcaldía, este vendedor no quiere aceptar las condiciones, ni quiere, entonces hablen ustedes como alcaldía. Y allí pues la alcaldía se encarga de que si no obedece, pues lo desalojan. Y allí pues nosotros no los metemos si el vendedor no acató la sugerencia de nosotros como sindicalistas, ni como la alcaldía que les fue a hablar. Ok. Bueno, ¿y acá con quién tenemos el gusto? Pues yo... Tengan buenas tardes, mi nombre es María Vilma Canesa, yo pertenezco aquí a la directiva del Centro Histórico. Pues yo le doy gracias a mi Dios porque se venía peleando desde años muy atrás, desde las nuevas administraciones y las que se han ido y las que están ahorita. Y por la gracia de Dios hemos llegado a acuerdos con ellos y le damos gracias al Señor. Nosotros lo que hacemos aquí como directiva es ver que nuestros vendedores estén bien, que a nadie salga perjudicado, que se ubique como debe de ubicarse, pues nuestros vendedores han llegado a acuerdos con nosotros y nos han obedecido, pues como pueden ver, están todos ordenados, no hay ningún problema, la alcaldía también está satisfecha con el trabajo que hemos venido haciendo y han llegado a acuerdos con nosotros. Ahorita solo nosotros como directiva y sindicatos tenemos que estar de la mano con los vendedores, viendo que nadie se dispare, que nadie... Queremos cambiar la historia de Santa Ana, que dicen que nuestros vendedores son unos sucios, que no asean el lugar donde trabajamos. Entonces nosotros queremos cambiar esa historia y darle a demostrar al pueblo Santa Ana que somos unas personas trabajadoras y tenemos con derecho de querer trabajar y con necesidades. Y por eso hemos aceptado tener bien limpio el área de trabajo, bien aseado, todo normalmente para que las cosas funcionen. Esas son mis palabras. Bueno, muchas gracias. Les agradecemos a todos ustedes su tiempo. Cualquier cosa, pues nosotros igual vamos a estar pendientes de ustedes. Las puertas de nuestro canal están abiertas para que ustedes también se puedan expresar acá con nosotros. Okay. Así es que de parte de nosotros como canal de YouTube, El Salvador Vale la Pena, les damos las gracias a ustedes por su tiempo y la entrevista que nos han regalado. Muchas gracias. Bendiciones. Bueno, señores, y es así como nosotros les llevamos esta reapertura del parque, señores. Así es que espero te haya gustado este video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete, regálame un like y recuerda que El Salvador vale la pena.